Amigos, bienvenidos a USA en Español. Finalmente, el Congreso de los Estados Unidos parece llegar al acuerdo que tanto estaba exigiendo el país para poder aprobar este gran paquete económico que tanto necesita la economía. Quédense hasta el final del video para que conozcan detalles de esta noticia, lo que está ocurriendo en Washington y cuándo en definitiva podría llegar la nueva asistencia y ayuda que tanto necesita la gente. Recuerden suscribirse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos podamos estar informados. Pues comenzamos, amigos, y les cuento, el día de hoy les traigo muy buenas noticias para todas las personas que continúan esperando la aprobación de este gran paquete económico que no solamente necesita el pueblo y la gente en este país, sino que también necesita la primera economía del mundo. Recordemos, lamentablemente, nuestra economía ha sufrido durante el último año y medio a raíz de la crisis de la pandemia del coronavirus que tanto daño le ha hecho al país. Pues ahora, el día de hoy, los demócratas anuncian que ya se encuentran listos para terminar las conversaciones y poder aprobar el amplio plan y paquete económico, argumentando que el partido está ganando poco al seguir prolongando estas negociaciones durante el tiempo. Y es que recordemos que prácticamente llevan todo el año discutiendo, tratando de llegar no a un acuerdo con los republicanos, a un acuerdo entre ellos mismos los demócratas, porque recordemos que este procedimiento lo van a hacer bajo la reconciliación presupuestaria. No les hace falta los votos del Partido Republicano, pero lamentablemente los demócratas han estado sumergidos en un abismo y no han podido avanzar durante el último año y medio. Pues ahora resulta que el Congreso está diciendo: esta misma semana ya estamos listos para aprobar definitivamente el gran paquete económico porque es lo que necesita el país. El impulso para terminar las cosas rápidamente se produce cuando meses de regateo han llevado a frustraciones reprimidas que han dominado los titulares y las conversaciones en el Congreso. Los demócratas incumplieron un plazo que ellos mismos se autoimpusieron para elaborar el marco para el día pasado viernes, aunque las conversaciones continuaron todo el fin de semana, pues el día de hoy el Congreso ha dicho: estamos listos porque ya tenemos prácticamente un acuerdo sobre la mesa y vamos a darle la noticia al país de este gran paquete económico que será aprobado en los próximos días. Está lastimando a Joe Biden, está perjudicando a los demócratas, así lo dijo el senador Jeff Merkley, quien es demócrata por el estado de Oregon. Está socavando la visión de que todos los logros que tendremos serán altamente significativos. La frustración que la gente está valorando en este momento y deberían saberlo, así lo dijo el senador, quien pidió llegar a su fin con estas negociaciones y aprobar en definitiva la ley que tanto necesita el país. Fíjense lo siguiente, por más que la intención de este senador es muy buena el decir que todas estas prolongaciones están lastimando al presidente Biden, esto demuestra sencillamente lo equivocado que se encuentran los políticos en Washington, porque el problema no es que lastime al presidente. El presidente se encuentra muy cómodo en la Casa Blanca dirigiendo al país, gozando de uno de los mejores beneficios que cualquier persona puede tener en el mundo. El problema no es que perjudique al presidente políticamente. El problema es que perjudica la economía americana, que perjudica a las familias americanas que tanto necesitan asistencia y ayuda en este momento, cuando aún continúa la crisis del coronavirus que hemos vivido durante los últimos tiempos. Sigo leyendo mensajes de personas que me dicen: bueno, pero salgan a trabajar. Yo quiero preguntarle a esas personas si ellos por casualidad tienen todo el trabajo que necesitan todas las personas desempleadas en este momento en el país, porque es que yo cada vez que salgo, lo único que veo son más negocios cerrados, más tiendas cerradas. Hay una crisis de empleo en todo el país donde lamentablemente se terminaron las ayudas del desempleo, pero resulta que el desempleo ha continuado subiendo durante las últimas semanas.
Añadió también el senador que no sé si es una telenovela o una pesadilla, justamente, pero estamos en un gran problema en este momento con esta negociación prolongada que no llega a ninguna parte, pues esto debe terminar esta semana, así lo dijo el senador, miembro del Partido Demócrata y una de las personas que ha estado luchando justamente para aprobar sin más retrasos esta nueva ley que va a traer gran apoyo económico a muchos sectores de la economía y en definitiva va a sacar a la economía americana del abismo en el que se encuentra. Por otra parte, el senador Chris Murphy, quien es demócrata por el estado de Connecticut, agregó que los senadores demócratas están dispuestos a ser flexibles si esto lleva a un acuerdo rápidamente. Quiero que esto llegue hasta aquí. Quiero desesperadamente un compromiso y un acuerdo, pero ahora ya es el momento, así lo dijo el senador Chris Murphy, también otra persona involucrada en estas negociaciones. Por otra parte, se pronunció también el día de hoy el presidente del Comité de Presupuestos del Senado, el senador Bernie Sanders, quien es independiente por el estado de Vermont. Por supuesto, el senador dijo que él mantuvo conversaciones en privadas con el senador Joe Manchin, quien recordemos es la piedra de tranca en este momento para la aprobación de este nuevo paquete económico, y le dijo a los periodistas que una gran mayoría de todos los demócratas en el Senado quieren actuar rápidamente esta misma semana, sin más retrasos, para poder avanzar en la agenda económica del presidente Biden y no continuar demorando la asistencia económica que tanto requiere el país. Bueno, yo creo que hay una comprensión cada vez mayor de que las familias trabajadoras de este país quieren un cambio real y un cambio inmediato, que ha habido negociaciones entre comillas mes tras mes y que ahora es el momento de pescar o cortar el cebo, así lo dijo el senador Sanders, refiriéndose que no está dispuesto a seguir esperando a continuar estas negociaciones interminables que lamentablemente no llegan a nada. Y esa es una de las cosas que el Congreso debería cambiar. No puede ser que cada vez que haya que aprobar una ley en el Congreso haya que pasar por miles de discusiones, una burocracia interminable que lamentablemente lo que hacen es retrasar el progreso de este país. Después de parecer atrapados en un punto muerto, la agenda económica del presidente Biden, la presidenta de la Cámara Nancy Pelosi se pronunció y también dijo el día de hoy que más del 90% de todo lo que se encuentra en esa ley ya se encuentra oficialmente acordado. Solo queda un pequeño remanente de algunas discusiones por tener, pero también ella espera que esta misma semana se apruebe la nueva ley económica que tanto necesita la gente, el pueblo americano, pero lo más importante, la economía en general de los Estados Unidos. Por otra parte, se pronunció también el senador Mark Warner, quien es demócrata por el estado de Virginia. Él está presionando para que los demócratas pongan puntos en el tablero rápidamente al aprobar el proyecto de ley de infraestructura bipartidista, que recordemos ha quedado estancado en el limbo, y permitir también que el señor Terry McAuliffe, quien se postula para gobernador de Virginia, promocione la legislación como una victoria en los últimos días de su carrera. Recordemos que hay una carrera feroz para tratar de ganar la gobernatura del estado de Virginia y, por supuesto, inclusive el expresidente Obama ha viajado hasta ese estado para tratar de hacer campaña a favor de este señor para que siga siendo y gane la gobernatura del estado de Virginia en este momento. El presidente Biden finalmente le dijo a los moderados y progresistas durante dos reuniones a puerta cerrada que se efectuaron en los últimos días en la Casa Blanca que él quiere que se resuelvan las disposiciones climáticas y que él quiere que se apruebe justamente este gran paquete económico esta misma semana sin retrasos, antes de ir a la reunión del G20 en Escocia
para él poder promocionarlas en este evento internacional, uno de los más importantes de las principales economías del mundo. Recordemos, los países más poderosos se reúnen tradicionalmente para discutir acerca de las políticas económicas, el cambio climático y cómo seguir desarrollando el progreso de todos sus países. Dijo que el prestigio de los Estados Unidos se encuentra en juego, así lo dijo el presidente Biden. Necesito esto para representar nuestro país en el extranjero. Necesito que la gente vea que el Partido Demócrata está funcionando y que nuestro país, el primer país del mundo, también se encuentra funcionando y que efectivamente podemos gobernar este país. Así lo relató el congresista Ro Khanna, quien es demócrata por el estado de California y al parecer estuvo presente en todas estas conversaciones que realizó el presidente Biden, prácticamente poniéndole los puntos claros a los miembros de su partido que no se puede seguir esperando y que la ley debe ser aprobada próximamente. Amigos, información importante, recuerden suscríbanse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.